Ok, todos tienen su pincel. Ya, antes de comenzar, vamos a destapar nuestras pinturas, nuestros colores favoritos. Quiero que me digan un poquito qué es para ustedes la Navidad. ¿Quién quiere comenzar? Yo. Es compartir cosas. ¿Qué es la Navidad? Compartir. Bien. Compartir con la familia, estar unidos. Steffi. La Navidad es un día muy especial donde se celebra el nacimiento del niño Jesús. Es cuando me reúno con mi familia. La época de Navidad es para la solidaridad. Muy linda palabra. Solidaridad es hablar de ese sentimiento maravilloso que nos define como seres humanos. Esa capacidad de ponernos en los zapatos de los demás y sentir sus alegrías, sentir sus tristezas, vivir sus triunfos, vivir sus fracasos y estar listos para colaborar y aportar en esas vidas. Eso creo yo es la solidaridad. Estoy rodeado además, en estos momentos tan especiales, de esos seres maravillosos que muestran este tipo de sentimientos tan espontáneamente. Los niños que me acompañan hoy. Y junto a ellos quiero decirles bienvenidos a Expresarte. Bueno, niños, vamos a aprender cómo es que se forma un coro. Quiero que cantemos juntos un villancico. 1, 2, 3. Campana sobre campana y sobre campana. Muy bien, tengo aquí un par de voces un poco más gruesas. Acá tengo voces finitas. Listo, entonces como ya sé más o menos cuáles son sus voces, vamos a ponernos de pie, chicos. Vengan para acá. Bien, chicos, ahora que ya se sabe la canción, vamos a cantarla en serio, con ganas. ¿De acuerdo? 1, 2, 3. Campana sobre campana. Y sobre campana. Con más ganas. Asómate a la ventana. Verás al niño en la cuna. Con ganas esto. Llegar al corazón de la gente de una forma distinta. Es precisamente para eso que se juntan voces de todas las edades en el coro del grupo Borges Entertainment. Este coro maravilloso que cada año nos entrega canciones maravillosas. Y hoy no podía ser la excepción. La solidaridad es tener amor con el prójimo. En todo tipo de aspectos. Y también es un gran trabajo, una gran responsabilidad llegar al público. Es un don muy grande, un don que implica dar todo lo que tú tienes. Es entregar este don que tengo y dárselo a la gente para que por medio de estas canciones, por medio de estos mensajes que estamos transmitiendo, la gente viva la Navidad. Alégrate, porque la noche ya no hay que... Porque la luz nació en Belén. Alégrate que el cielo baja. No tengas miedo, ya no estás solo. Nació Jesús. Alégrate. El rey de reyes, el niño Dios.
que se lo ha dicho Dios. Ale, 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 que el niño le ha contado que quieren hacer pronto, pronto en tu corazón. Puedo, no tengo palabras para explicar el placer de una persona que vive tan lejos de su tierra vivir la Navidad con, musicalmente hablando, con su otra familia. Por eso yo pienso que la solidaridad, y se lo digo a mis chicos, es vestirse de humildad, vestirse de sencillez y ponerse en los zapatos del que más lo necesita. ¿Cuál es su color favorito, Luis? El rosado, el verde y el amarillo. El azul, el verde, el rojo, el lino, el rojo oscuro y el negro. El azul y el rojo. El rosado y el morado. El negro y el morado. Hablar de colores y alegría es hablar de Mira la Chesa. Desde pequeña la música ha sido parte de su vida. Cuando era niña, comenzó a escribir estas frases que luego fueron, sin ella saberlo, parte de sus canciones. Esa mezcla maravillosa de lo andino con lo pop. La alegría, los colores, Mire la Chesa. Toma dos. Cada segundo que pasa, me enamoro más de ti. Eres hierba fresca. En tu pecho quiero dormir. Como pez en el agua, recorro tu piel. Respiro de tu aliento, el único aire que me hace bien. Soy afortunada por tomarte de la mano. Me encanta acurrucarme en caricias que nos damos. Camina junto a mí, que el cielo quiere sonar, me decían, y yo, pero ¿cómo sonar? Como, sí, ¿cómo quiere sonar? Esa búsqueda me llevó hacia querer hacer algo que tenga que ver con mi país, pero era como un reto personal hacer que mi música no solamente sea, ay, qué bonito que canta, qué lindo que escribe, sino también, ¿por qué pone esos sonidos? ¿Qué tiene que ver esto con lo que ella quiere proyectar? Y es eso, que yo soy de Ecuador, que me siento orgullosa de haber nacido aquí, y que mi música lleva ese pedacito de mi tierra en cada una de sus producciones y que me da el chance de poder hablar de dónde vengo, igual que las pulseras, que los blue jeans, que la ropa, que mi manera de ser, súper ecuatoriana, súper amables como somos aquí. Soy afortunada por tomarte de la mano. Me encanta acurrucarme en caricias que nos damos. Camina junto a mí, que el cielo alcanzamos. Siento que estoy con Mi tatio.
siento que estoy completa si estás conmigo. Tú me enseñaste a amar sin ningún motivo. Sé que somos el uno para el otro. Creo que caridad no debería ser la palabra precisa para describir esa acción de dar algo a una persona, porque tú no tienes que hacer las cosas por caridad, por lo que me sobra, sino porque en realidad te nace y porque en serio estás sintiendo que dándole algo a una persona que quizás no ha tenido la oportunidad de tener cosas igual a ti, te sientes bien. He estado en lugares donde hay gente que no tiene nada y sin embargo da todo. Y es sorprendente porque ahí es cuando tú dices, chuticas, pensar que yo conozco tanta gente que tiene 10 veces más y no da ni siquiera la mitad que esa persona que literalmente se quita lo que tiene puesto para dárselo al otro. Creo que el Ecuador es mucho de eso. Sabes que con tu presencia, en el caso de los artistas, puedes alegrarle el día a una persona que quizás tiene una enfermedad, que quizás está pasando por un mal momento. Yo creo que más está en descubrir esos pequeños detalles que dan muchas cosas y que hacen de unir circunstancias chiquititas algo enorme, que es el regalo más grande. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, querido Geldes, que los cumplas feliz. ¡Que viva el santo! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All the fine de Mr. Roy, jingle all the way. ¡Hey! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Jingle bell, jingle on the way. Es que no me acuerdo. Ande, la María Morena. Ande, que es la noche buena. Stream of streamline, people passing. This is Santa's big seed. And on every stiff corner of Christmas. Ahí viene el niñito jugando entre flores y los pajaritos le cantan amores. ¿Qué dice Damiano? ¿Cómo vas? Oye, Expresarte nos ha invitado a grabar el programa de Navidad. ¿Hagamos una cancioncita? Dale, dale. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, no tienes pena en el alma, porque no dejas de pensar. Y aunque esta noche tú no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que en nuestra mesa para ti tengo un lugar. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. El tema que interpreto hoy pues es de Luis Aguilé, la escribió en 1960. Hay mucha gente que tenemos familiares tal vez lejos de nosotros en la mayor parte del año y pues anhelamos que llegue este diciembre, esta Navidad, para precisamente eso, compartir con nuestros seres más queridos. Tú que recuerdas quizás tus padres o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche ellos te acompañarán. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir.
ven con nosotros y a nuestro lado. Intenta sonreír, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Mi nombre es Daniel Páez, soy quiteño, soy cantante, músico, compositor, autor. Hola, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y amo hacer lo que hago en el día a día. Amo cantar y entregarle mi música a la gente. Como para los niños la pintura, la palabra en todas sus formas es muy importante para la artista quiteña Margarita Lazo. La palabra es sin duda su principal aliada al momento de cantar, al momento de poetizar, de sentenciar, al momento de prometer, de olvidar y al momento de compartir. Estas edificaciones cargan una historia enorme, ¿no? Yo digo que hablan de lo que se ha construido en esta ciudad, con dolor, con trabajo, pero se ha construido la belleza, ¿no? Son espacios que invitan a la gente a valorar el arte, las expresiones. Bueno, soy Margarita Lazo, hago este trabajo de llevar las canciones al corazón de la gente. Y también hemos grabado 4 discos, entre estos de canciones navideñas, ¿no? Tienen que avisar que nos vamos a demorar 5 minutos. Así que empezó por ahí, como pensada con una canción para las hijas, ¿no? Y nos empezamos a encontrar cada vez con estos tesoros, ¿no? Para realmente entrañables, ¿no? Para ofrecer al público y para tenerlos en tu vida. A ver, una. Nosotros conocemos famosas canciones americanas, europeas, y me parece que es bueno que conozcamos nuestro cancionero, nuestro patrimonio. La canción navideña también tiene una enorme carga de visión social, ¿no es cierto? Hay una vista a la comunidad. Niño Manuelito, qué bonito sois, dentro de tu cunita, grano de oro.
Nosotros aprendimos este Caichiri Tutapi de José Luis Pichamba, de los Ñanda Mañachi, de Peguche. Y sabemos que es un tema antiguo. Finalmente este villancico, este ritmo de albazo, a mí me conmueve muchísimo. Un niño tierno que siente frío, que sufre, al que le afecta el hielo, la escarcha. Eso es lo conmovedor de este Caichiri Tutapi, ¿no? El quichua al que nosotros llegamos por medio de estas notas en esta canción también es muy dulce, es un idioma tierno, ¿no? su sonido. En este hielo. Vernos entre nosotros, reconocernos, saludar quiénes somos, valorar lo que hemos heredado, darnos el gusto de pasárselo a nuestros hijos con orgullo y con alegría. En este hielo, en este frío, estás llorando acostadito. Y cada uno tiene que escoger un personaje del pesebre. Ok, vamos a ver si estamos completos. Rey Mago número uno. Número dos. Ok, ¿dónde está la Virgen María? Perfecto, ahí. El niño Jesús. Ahí. Muy bien, ¿el ángel? Ahí. Ok, y ahora no tenemos un José, nos hace falta un José. Mi amigo imaginario, Llores. ¿Tienes un amigo imaginario? Sí, usted podría ser. Ah, bueno, me parece. Aquí, aquí, igual. Qué gran idea, yo voy a ser entonces José. Me hacen falta animales. ¿Qué animales había? A ver, ¿quién me dice? Un burro y una vaca. ¿Cómo vamos a ubicarle? ¿Qué animalito va a ser? Burro, vaca. La vaca. La vaca, perfecto. Voy a hacer un camello. Todos, chicos, escúchenme todos. Cuando yo les diga, vamos a quedarnos inmóviles, congelados como estatuas. Al contar tres, nos congelamos. Una, sus posiciones. Dos, tres. La tradición de armar pesebres en nuestro país lleva muchísimos años. Y hoy por hoy, en una muestra de solidaridad con nuestro medio ambiente y nuestro planeta, existen nuevas formas mucho más creativas de expresar el espíritu navideño. Los pesebres reciclables. Campana sobre campana, y sobre campana una,
asómate a la ventana. Verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Los pesebres tienen un profundo arraigamiento en la sociedad, o sea, es algo que la mayoría de familias hacía. El tema de la interculturalidad fue escogido por la Secretaría de Cultura, que es quien organiza este concurso, justamente para resaltar cómo a través de los elementos de los pesebres se usan diferentes materiales. La solidaridad y la interculturalidad se relacionan porque nos están hablando del respeto a las diferentes expresiones. Entonces nos hablan de la libertad de poder escoger materiales, de presentar ideas diferentes de acuerdo a las costumbres que cada persona tiene, ¿no? Es justamente un acto solidario. La composición en sí, la estética, está basada bastante en esta temática de lo teatral. El mensaje, entre comillas, es que en cada hogar hay un pesebre, ¿no? Que todos somos ángeles, entre comillas. O sea, todos podemos tener la misma facultad de hacer las cosas bien. Ya sea el mendigo, no sé, el perrito que está en la calle. O sea, todos somos lo mismo, en pocas palabras. Y todos, de alguna manera, podemos hacer algo. Pesebre, de hecho, es un símbolo que une a las familias y une a las personas que viven en los barrios, y eso está relacionado con el tema de las novenas también. Estamos en el barrio Edén del Sur para dar a conocer el pesebre ecológico que tenemos construido. Dice, trata de dar a la comunidad, a las personas, lo que son valores ambientales. Dentro de esto, el respeto a la naturaleza, el compartir acá al realizar un trabajo, el ser solidario. Esto es una unión no solo para hoy ni para mañana, sino que tiene que ser de siempre. Porque qué bonito es llevarse entre los vecinos y vecinas, cuidarnos del uno al otro. Hablamos de la parte de las personas enfermas, visitar, colaborar, no con dinero, pero siquiera con algo que podemos. No sé, con una palabra, una sonrisa. La Navidad en las provincias de Azuay y Cañar viste la cultura popular con sus mejores galas. Es una época en la que podemos escuchar tonos de niño y villancicos totalmente impregnados con nuestros ritmos locales. Albazos, sanjuanitos, fox incaico, cañaris. La influencia indígena es innegable. Y eso es precisamente lo que hoy nos muestra Arte Vivo Ensamble. En Ecuador se ha desarrollado varios géneros, entre ellos el género villancico. Pero en Cuenca en particular se ha desarrollado un ritmo en este género que se ha dado a llamar tono del niño. Y tiene esta particularidad, suena así de esta manera. Estos acentos. La Navidad fundamentalmente está relacionada con los tonos de niño y con los villancicos, que fueron traídos a nuestro territorio por los franciscanos en el siglo XVI, alrededor de 1555, por Fray Jodoco Rique exactamente. Más que no gustar al público, es que no conocen. No pueden decir, ah, qué chévere, esta es nuestra música, estos son nuestros villancicos, tonos del niño. Creo que en general en el Ecuador escucha música, claro, de la época navideña, pero no justamente la ecuatoriana, que es maravillosa y que tiene unos ritmos igualmente maravillosos, sino más bien norteamericano, europeo y también latinoamericano en menor medida. Es una pianista académica, compositora, investigadora. Vanessa Freire es una soprano lírica. Y yo un poco le doy la raíz andina con estos instrumentos muy indígenas, instrumentos etnográficos. Y lo nuestro es justamente tratar de que la música navideña de nuestro austro se escuche como fue creada, con esas características.
Felicidad por esa razón, porque puedo aportar siendo joven con lo que nací. Esas son nuestras raíces. En realidad, para mí esto, cantar música nacional, cantar Tonos del Niño, lo llevo y lo siento como mío en realidad. O sea, y quisiera que los jóvenes también lo sientan como suyo. O sea, para mí es eso. El objetivo principal, creo yo, es no olvidar toda la cultura, toda la historia de nuestra cultura que venimos trayendo desde hace muchísimos siglos y presentarle actualmente. Es decir, una nueva manera de sentir nuestra identidad, sin olvidarnos de lo que somos. La fe ha sido uno de los móviles más importantes en la vida de este artista. Comenzó su carrera con apenas 15 años dentro de su iglesia y con su banda de música cristiana, Freedom, dio sus primeros pasos en el ámbito local. Sus canciones han ocupado los primeros sitiales en las listas de popularidad de las radios del país. Estoy hablando de Jorge Luis del Hierro, otro de nuestros invitados hoy, aquí en Expresarte. Tócala un poco. Te he visto tan cansado, sin ganas de continuar. Tu cruz te duele tanto, sabías que no es casualidad. Dios, tu vida moldeándola está. Él tu vida preparándola está, y a la gente que te ayude a caminar. Prueba tu fe, se verá y pronto sabrás
que algo grande para ti Dios tendrá. La otra parte es, te he visto derrotado, ¿verdad? Así era, ¿no? Te he visto derrotado, a punto de claudicar. Tu cruz te está ganando, sabías por gusto no será. Dios, tu vida moldeándola está. Él tu vida preparándola está. Y a la gente que te ayude a caminar, grande, oh, tú vas a ser grande con un corazón gigante. Fuerza de un guerrero andante. En la prueba tu fe se verá y pronto sabrás que él espera cosas grandes de ti. Porque él espera cosas grandes de ti. ¿Está bien? Toda la gente que ayuda tiene que más bien despertar en los que ayudan la capacidad para entender que su vida no depende del ayudador, sino que su vida depende de él. Yo siempre he estado muy involucrado en la parte solidaria, siempre. No sé dónde estén en este momento esos recursos que se generaron. Dar es hermoso. Pero enseñar es mejor. Yo encontré la música porque vi cantando a un muchacho en la banda del colegio y yo dije, qué bacán, yo quiero ser como ese chico. Porque él despertó en mí eso. Entonces la gente lo que necesita es herramientas. La Navidad es bacancísima para mí. Pero me gustaba más cuando estaba mi padre también. En realidad la muerte de mi padre a mí me ayudó muchísimo a poder entender que mi mamá estaba sola y que teníamos que nosotros también aportar y ayudar. Israel Brito toma uno. ¡Acción! Me gustan las historias de amor. Me gustan las historias de valor y valentía. Me gustan las historias de solidaridad. Pero las historias que más me gustan son las que contienen todos estos elementos. Esas historias que nos muestran que la palabra sacrificio no existe cuando se trata de cumplir nuestros sueños. ¡Chévere! Voy a enseñar las partes del violín. Esto se llama el caracol. Estas son las clavijas. Este es el yapazón.
En casa era las ollas, eran las tapas de las ollas, sonido, ruido, eran en todo momento. Y se dio la oportunidad de que hubo un curso vacacional en la escuela. Empezó con flauta. Entonces el profesor que estuvo con él me dijo, no le desaproveche el gusto y el deseo que él tiene de aprender, póngalo en una escuela de música. Pero ya ve, para nosotros es como un poco difícil ponerlo en una escuela, un conservatorio. Entonces se dio la oportunidad que el gobierno nos envió ayuda aquí mismo en Prosperina. Nosotros tenemos que tener una partitura y leerla. Do, do, si, do, re, do, la, do, do. Él se le dio la oportunidad de que lo audicionaron y pasó a la orquesta en 4 meses. Eso se llama Ya viene el niñito. Nosotras todas las mamás, más que todas las que vamos de aquí de Prosperina, es como ¡guau! Cuando vemos tocar a nuestras hijas. Porque nosotras no nos perdemos ni un concierto ni una presentación. Nosotras somos las mejores fans de ellos. Y así nos movilizamos de aquí. Es un trayecto de aquí norte a sur, imaginarse. Es más casi 2 horas mientras caminamos, coger el bus y nos quedamos y caemos. Ellos se duermen, ¿eh? O sea, es una experiencia más que todo para ellos. De que porque mi esposo está sin trabajo, él vaya a dejar de sus estudios, pero que siga habiendo este apoyo, no solamente para él, para todos los chicos que sueñan con seguir estudiando y seguir en la orquesta, en la sinfónica del Guasmo o si se en otro lugar, si sea, o sea, pero seguir. Diez para las 2 estoy saliendo, y llego aquí 3:35, 2 horas, porque ellos empiezan, llegamos aquí a veces 3 de la tarde y salimos 5 de la tarde. Entonces, ¿estás regresando a tu casa? 7:30 de la noche, estoy llegando 7:30 de la noche y el bebé, tengo que traer a veces la mochila de cuaderno, hacer tarea aquí, él, porque el niño no tiene tiempo de hacer deberes. Para nosotros el talento nunca ha tenido discriminación, y más en las condiciones y en el lugar donde nosotros estamos llevando a cabo nuestra labor. Estos son niños de, como se le puede llamar, de escasos recursos, que todos tienen un talento extraordinario, tienen una vocación extraordinaria, aman la música, y como aman la música, a ellos se están dedicando. Estos, los chicos que están acá son la segunda generación. Los primeros, que ya están muchos trabajando, tienen sus conjuntos musicales o trabajan de profesores en instituciones, en conservatorios. Algunos son asistentes de profesores también en la fundación. Para mí es una emoción y más que todo recuerdo las palabras que mi padre me dice siempre: apóyalo, hija. Siempre esas son mis palabras, tú puedes, tú sí sabes, tú vas a llegar, como siempre te lo dicen los maestros, vas a llegar. El maestro Leonel le dice, el que actualmente es su maestro, le dice que van a llegar muy lejos ellos. Mamá. ¿Por qué? Porque ella, cuando yo
estoy triste. Y él me dice, no llores porque después... No te pongas así. ¿Qué pasó? No te pongas así. A ver, vamos, vamos. Sé fuerte. ¿Te acuerdas que yo te digo que los valientes no lloran? Gracias al apoyo también de los padres que hacen esfuerzos encomiables, esta orquesta ha podido seguir adelante y espero que podamos seguir haciendo muchas cosas más. Bueno, chicos, yo quiero que me expliquen un poco los dibujos. A ver, vengan, por favor, vengan, vengan. A ver, cuéntame, Mati, ¿qué es esto? Este es el nacimiento del niño Jesús. Aquí le tenía que hacer una cosita de la cabaña, pero me olvidé. Aquí okay. Está el niño Jesús, esa es la carita. Hice cuatro, este. Ah, son cuatro tuyos. Vemos que nos dice Enrique. ¿Qué es esto? El pesebre, pero me salió bien mal. ¿Por qué? Si está lindo. ¿Qué le falta? Me salió bien mal porque no tenía espacio para los Reyes Magos. Es que me salió bien mal. A mí sí me gusta. Juan Martín, ¿y tú qué hiciste? Tocó que a los niños personas. Esos puntitos. Muy bien. Son las estrellas. La estrella que llevó a los Reyes Magos. ¿Qué es esto, Micaela? Un arcoíris. Qué hermoso arcoíris. Te felicito. Muy bien, chicos, hicieron un gran trabajo. Y quiero que ustedes me digan, hemos terminado este programa. ¿Qué le hace falta al programa, niños? Un chino. Ese argumento es irrebatible. Una bomba nuclear, un chino. ¿Tú qué opinas? Una bomba nuclear. Una bruja. ¿Qué le hace falta al programa? Nada. Hemos llegado al final de este programa llenos de alegría, de colores, llenos de historias de vida maravillosas, de música, de niños hermosos que nos han regalado dibujos, nos han regalado sus propias historias. Esto ha sido realmente una aventura muy linda. Yo quiero despedirme de ustedes después de esta experiencia maravillosa y nada, mientras eso sucede, pues voy a tratar de organizar a los niños. Así que, por favor, ten cuidado. Creo que te está llamando tu mamá, Mati. ¿Dónde está Micaela? Se me fue Micaela. Sobreviví, ya ves. Sigo de pie es una canción que nace como resultado de pensar muchísimo en procesos que he vivido a lo largo de toda mi vida. Y sí, ha habido episodios profundamente fuertes, dolorosos. Creo que el éxito, la bonanza no te dan mayores frutos, pero la crisis sí. Todo ser humano tiene que enfrentarse a esa decisión en algún momento. Y si uno quiere en serio trascender, pues creo que el camino es seguir de pie, pese a todo. Sobreviví, ya ves, me levanté. Y hoy sé que sigue intacto el corazón. Sobreviví, ya ves, no me rendí. Y pasé de frente al miedo y al dolor. Y aunque en mi piel llevo las heridas de las guerras que libré, de mí sigo entregando lo mejor. Y tantas veces me vi sin salida, pero nunca renuncié. Al final siempre escuché tu voz. Sobreviví, ya ves, y hoy puedo ver con los ojos cerrados lo que soy. Sobreviví y descubrí que en la oscuridad brilla más el corazón. Yo que en mi piel llevo las heridas de las guerras que libré, de mí sigo entregando lo mejor. Y tantas veces me vi sin salida, pero nunca renuncié. Al final siempre escuché tu voz. Sigo de pie, aquí estoy, lleno de fe y de valor. Sigo de pie, con amor, dejo mi luz donde voy. Yo sigo de pie. Y
que también he dejado heridas en la piel de quien amé. Yo seguiré creyendo en lo que soy. Y tantas veces dudé si podría ser de nuevo lo que fui. Al final siempre escuché tu voz. Sigo de pie, aquí estoy, lleno de fe y de valor. Sigo de pie y con amor dejo mi luz donde voy. Yo sigo de pie, yo sigo de pie. Oh, oh. Soy Brito, soy ambateño y me dedico al arte. Digo yo, a la música que te escoge en un momento. No es que tú escoges la música, pasa todo lo contrario. La música te escoge a ti. Y cuando eso pasa, nunca más te puedes hacer el quite. Y eso es lo que he venido haciendo durante muchísimos años.